bajó el GNC en algunas estaciones 2 pesos, 2 pesos 50, y en otras 1 peso. La reducción en el costo del traslado y distribución del gas sería llevado a las estaciones de GNC, por lo que se espera una rebaja de 2 pesos por el metro cúbico y se mantendría hasta el año 2019. En Buenos Aires, por ejemplo, y esto le da mucha previsibilidad al estacionero, en Buenos Aires ya se dio que las distribuidoras han congelado el precio del gas por 1 año. Es decir, transporte y distribución, el gas no va a subir. Eso le da una previsibilidad de proyección de precio. ¿Qué pasa en Córdoba? ¿Bajó realmente en todas las estaciones? No, en Córdoba ha bajado, depende de los corredores, ha bajado. Algunas a 11.55, otras que estaban en 15 están en 14, y de ahí entre el 12 y el 13 hay un montón. Ah, porque el precio, al ser liberado, pueden poner el precio que quieren. Tal cual. Hoy el usuario tiene esa gran facultad. Elige cuál es el precio más conveniente para cargar gas.